Y la guerra de Ucrania ha hecho que su vecina Moldavia adopte un inesperado protagonismo, tanto política como económicamente, entre otras cosas por el puerto de Girgulesti en el extremo sur del país. Su cercanía con la zona de guerra lo ha convertido en un importante punto de transbordo. La actividad es intensa en el puerto de Girgulesti en Moldavia a pesar de sus pequeñas dimensiones, solo 460 metros de longitud. Desde hace nueve años, el bávaro Matías Fontuja gestiona el único acceso marítimo del país. Las instalaciones portuarias limitan directamente con Ucrania. El frente no está lejos de aquí. Para Moldavia, la situación en torno a Odessa es crucial. La opinión general es que si Rusia no consigue tomar el control de Odessa, Moldavia permanecerá a salvo. Al principio de la invasión de Ucrania, Rusia también se había marcado Moldavia como objetivo. Con 2,6 millones de habitantes, Chisinau es el centro económico y político del país y recientemente se convirtió en candidato a la adhesión a la Unión Europea. El puerto, situado a orillas del Danubio, es un cuello de botella para el tráfico. Los camiones esperan en la frontera con Ucrania el visto bueno para pasar a Rumanía o a los barcos del puerto. Los días de espera son una prueba de paciencia. La alcaldesa de Girgiulesti tiene grandes planes. Ampliar el puerto y construir nuevas carreteras de acceso, aunque la guerra en el país vecino proyecta una larga sombra. Estamos en peligro. Tenemos dos pasos fronterizos con Rumanía y Ucrania, una estación de tren y el puerto. Aquí se transporta mucho combustible y todo tipo de mercancías hacia Ucrania. Grano procedente de Ucrania con destino a Egipto. Los cereales y el aceite de girasol son las exportaciones más importantes de Moldavia. El director de la autoridad portuaria confía en que las exportaciones de grano aumenten, sobre todo si los puertos ucranianos del Mar Negro siguen bloqueados. Sí, tenemos más grano. No puedo dar una cifra exacta, pero vemos claramente un aumento en el volumen. Los comerciantes que exportan grano lo están comprando en Ucrania. Gracias a su situación estratégica favorable, el puerto del Danubio es cada vez más importante para Ucrania. Ya ha comenzado su ampliación y pronto podrán atracar aquí buques portacontenedores.